Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Con el en vivo que tuvimos ayer, ya espero que le hayan quedado muy claras las cosas con respecto al mejoramiento que se le va a hacer a nuestro F16 MLU, que van a quedar a un estándar Tape M6.6, que es el mejor que pueden llegar sin ser Block 70, digamos. Es el equivalente que está haciendo Rumania y que van a quedar con, no ahora tal vez, pero sí en el futuro van a quedar con radar AESA y con todos los más modernos armamentos. Así que bueno, vamos a pasar a una noticia que vino ayer desde Infodefensa, la cual involucra a nuestra Armada. La Armada de Chile visitó a mediados de octubre una base en Canadá en el marco de la reunión de Estados Mayores con la Real Marina Canadiense. Ya sabemos que tuvo la oportunidad de conocer una fragata de la clase Halifax, no Hirefar, como dicen otros por ahí en otros canales. Halifax, la HMSS Regina, la FFH 334. También un buque de entrenamiento de la clase Orca, pero yo me voy a dedicar hoy día a la fragata Regina, que es de la clase Halifax, que es una clase que tiene Canadá del orden de 12 fragatas. Esta es la quinta fragata que fue entregada, comisionada a partir del año 1993, es decir, ya tiene 30 años, y que fue hace poco modernizada para que durase 10 años más. Por lo tanto, es una fragata que nos podría servir por un lapso de 10 años, si se pueden 15 tal vez. Y por lo tanto, entiendo que ya hubo un interés de la Armada de Chile anteriormente, pero prefirieron la clase L. Estas son fragatas que tienen 134 metros de eslora, 16 metros con 40 centímetros de manga y 4,9 metros de calado, que desplazan 5.000 toneladas a plena carga y son propulsadas por un motor diésel Sempt Pilstic 20PA6 V280 y dos turbinas de gas General Electric y las típicas LM2500. Estas fragatas alcanzan una velocidad máxima de 30 nudos y tienen una autonomía de 9.500 millas náuticas. Bueno, ¿cuáles fueron las modernizaciones que tuvieron todas las unidades? Bueno, en primer lugar fueron con el propósito de asegurar un alto nivel de disponibilidad operativa y que le instalaron el sistema de gestión de combate de Lockheed Martin Canadá, el CMS-330, la misma solución que tenemos nuestras tipo 23 de la Armada, que se le fueron a instalar a ASMAR en Talcahuano entre 2018 al 2021. Pero ellas recibieron también un radar de control de tiro, el Zelos 200 de la empresa sueca Saab, y un radar de vigilancia de largo alcance y designación de blancos Smart S Mark II, y de un sistema infrarrojo de búsqueda y seguimiento de largo alcance Sirius de Thales Nederland. Además, les instalaron el radar de búsqueda multifunción Saab Sea Giraffe SG-150, lo amplificaron al estándar SG-180HC. Ahora el cañón es de 57 milímetros, pero fue subido al estándar Mark III. Y el sistema Sea-Wiz del Phalanx Mark XV a la configuración Block 1B. Además, los misiles antibuque ARPOR, como dicen por ahí, no, los Harpoon 1C fueron escalados al Harpoon 2. Y los antiaéreos RIM 7 Sea Sparrow fueron cambiados por los RIM 162 Evolved Sea Sparrow Missile, el famoso misil ESSM, que es el mismo misil que está instalado para rango medio en nuestras Adelaide. Quiero hacer una comparación muy somera con respecto a las Adelaide. Si bien es cierto, tienen muy similares misiles de alcance medio, los Evolved Sea Sparrow, las Adelaide tienen la garantía de que tienen los misiles SM-2,
los Standard Missile 2, que tienen mucho más de 100 kilómetros, llegan a, creo, me recuerdo si no mal, a 170, 180 kilómetros. Por tanto, en este caso serían mejores fragatas antiaéreas las Adelaide que las Halifax. Ahora, con respecto a la guerra antisubmarina, la fragata clase Halifax mantuvieron el sonar de casco SQS 510 y actualizaron el sonar remolcado ANSQR 501 Cantas. Con respecto a la tripulación, entiendo que tiene algo así como 190 y tantos hombres de mar. Y por último, con respecto a la parte helicóptero, al principio partieron con helicóptero Sea King, pero terminaron con los helicópteros más modernos, el CH-148 Cyclone o Cyclone en inglés. Bueno, imagino que la Armada debiera estar pensando si comprar esta fragata o no. Va a depender de en cuánto la están vendiendo esta fragata, porque ya tiene bastantes modernizaciones. Es muy compatible con nuestras fragatas. Por lo tanto, yo creo que tiene un precio alto. No así como la tipo 23, que nos estaban prácticamente vendiendo a un precio muy módico. Por cierto, nunca se saben estos precios, son bajo secreto, tanto por la Armada o por el Ministerio de Defensa. Así que, pero solamente es la idea de que hay un interés de la Armada de Chile en comprar un barco pronto, mientras se inicia la construcción de las fragatas del plan nuevo que tenemos de construcción, del plan moderno que hasta el momento ha ido ganando la tipo 31 inglesa, pero que todavía no está absolutamente definido que vaya a ser esa. En eso estamos todos de acuerdo. Así que bueno, amigos, espero que me digan ustedes qué piensan. ¿Será porque piensan cambiar el Williams, el almirante Williams, el FF-19, o para reemplazar algunas de las fragatas tipo M, clase Karel Dorman, holandesa? Bueno, cuéntenme qué piensan ustedes, por qué está interesada la Armada. Le agradeceré si alguien tiene mejor información que me la pase por sus comentarios, o me la pueden enviar en forma más reservada a mi email, que ustedes todos lo conocen. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, y a la Armada que siga buscando, que van a encontrar lo que necesitan para permanecer operativos mientras se construyen las nuevas fragatas. Así que un abrazo y cuídense.